Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo, directamente desde el Centro de Previsión del Golfo de México. El Centro Hidrometeorológico Regional de Boca del Río, en su boletín número 41, el frente frío número 29 propiciará incremento de nublados y del potencial de lluvias ligeras de 0.1 a 5 milímetros sobre el litoral costero y moderadas de 5 a 20 milímetros en regiones montañosas. En las cuencas de los ríos Cazones, Tuxpan, Nautlén y Santlán, y en las cuencas de los ríos Tonalá y Coatzacoalcos, la masa de aire frío asociada provocará evento del norte con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 kilómetros por hora sobre Tamaulipas y norte de Veracruz, alrededor de 80 kilómetros por hora en la zona costera del centro y sur de Veracruz, además de marcado descenso de la temperatura en las mismas regiones. Se observa cielo mayormente despejado con nubosidad dispersa en Tamaulipas y Veracruz. El ambiente continúa frío en zonas montañosas y templado en zonas de planicie y costa. El viento es del este y sureste con velocidades débiles. Se espera que la masa de aire frío que cubre la vertiente oriental del país comience a modificar lentamente sus características térmicas, permitiendo que los nublados disminuyan y que la temperatura diurna se incremente ligeramente sobre los estados de Tamaulipas y Veracruz. Es probable que un nuevo sistema frontal afecte al noreste de nuestro país por la tarde y noche del jueves, por los nublados que con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas de 5 a 20 milímetros estarán aumentando en Tamaulipas y al norte de Veracruz. El viento se fijará al norte para alcanzar rachas de 50 a 60 kilómetros por la noche de este día en la entidad tamaulipeca, mientras que la mayor parte de Veracruz, el viento, será del este y noreste, con velocidades de 25 a 30 kilómetros por hora. Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo, directamente desde el Centro de Previsión del Golfo de México.